Bueno, ya hice un primer esquema marcando a los cuatro individuos. Obviamente, como les dije, voy a retomar el número uno y de allí voy a hacer un esquema únicamente del individuo que he escogido. Y eso es desde la base hasta las inflorescencias. Aquí tengo la cinta métrica. Lo voy a dejar un momento. Y para medir tenemos que iniciar desde la raíz. Bueno, desde la base. Con mucho cuidado de no maltratar la planta. También de cuidado con los insectos, porque bueno, obviamente aquí hay muchos polinizadores. Hasta ahorita llevamos metro y medio. Y hasta acá llegamos a los 103 centímetros. Tenemos metro y medio, sería 2,53 metros de largo del individuo que escogimos. Esa es la longitud total. Y de allí, lo que tenemos que hacer primero es ahora sacar los entrenudos. ¿Cuánto miden los entrenudos? Primero voy a contar cuántos hay. Diecisiete, 18, 19, 20. Tenemos 20 entrenudos. Para los que no ubican qué son los entrenudos, son las secciones evidentes. Podemos tenerlo con las hojas y las flores, pero también pueden ser solo las cicatrices, ¿no? La huella de esto que ya se cayó, como lo que está por acá. Como este que ya está seco, este es un entrenudo también. Ahora, bueno, tenemos 20 entrenudos, sin embargo, el crecimiento es distinto, especialmente en las primeras etapas, es mucho más corto. Por ejemplo, el primero mide 3. Tres, cuatro, cuatro. Cuatro y medio, cuatro y medio. Saltamos a ocho y medio. Y así subsecuentemente, ¿no? O sea, tenemos los entrenudos que ya no tienen, pero también hay que medir cuánto hay entre los que todavía tienen hojas, ¿no? Entonces aquí tenemos que mide 15.5. Hola, hola.